Vamos a analizar este poema de Gustavo Adolfo Bécquer, pero antes lo voy a leer como si fuera yo el personaje. Dice: asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? A ver, ¿tú qué entiendes ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han peleado? Y ella dijo, ¡ay! Se jugó su llanto. Y lo miró. Y ya no. Ya se acabó. Lo primero que hay que hacer un poema es contar los versos. Hay cuatro reglas, que son, cuando hay dos vocales seguidas que pueden formar diptongo, se cuentan como una. Esa es una sinalefa, ¿vale? Hay veces que hay diptongo que se separan para que suene mejor, es una diéresis. Luego, cuando un verso termina en aguda, se le suma una sílaba, y si termina en esdrújula, se le resta una. Entonces, por ejemplo, en esta, yo lo cuento con la mano. Asomaba sus ojos una lágrima. ¡Qué largo, 12! Asomaba sus ojos una lágrima. Son 12, pero como termina en esdrújula, se le resta una. Serían 11. Y A, ya va junto. Y O también. Y a mi labio una frase de perdón. Son 10, pero como termina en aguda, se le suma una. Habló él. Orgullo y. Habló el orgullo y se enjugó su llanto. 11. Y la frase en. Mis labios expiró. Son 10, pero como termina en aguda, se le suma una. Son 11. Yo voy por un camino, ya por otro. 11. Estas dos. Sin alefa. Oa. Pero al pensar en nuestro mutuo amor. Mor son 10, pero mor es aguda, le suma una. Son 11. Yo digo aún porque callé aquel día. 11. Y E. Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Yo no es aguda, pero es monosílaba. Se cuenta como si fuera aguda. ¿Vale? ¿Qué? No, normal. Luego hay que ver la rima. Hay dos tipos de rimas, sonante y consonante. Consonante es cuando riman todas las letras. Por ejemplo, teniente y Vicente. Terminan en ente las dos. Y asonantes cuando riman solo las vocales. Por ejemplo, comida y misa. Comida y misa riman, pero solo las vocales. Entonces aquí, ¿qué rima hay? ¿Ima rima con llanto? No. Rima perdón con expiró. Y es rima asonante. A los que no tienen rima se le pone una línea así. Y a los que tienen rima, si es más de 8 versos se le pone mayúscula. Esta no rima y esta con esta. Otro con día no rima. Esta no tiene rima. Pero amor con yo sí rima. Rima asonante. Entonces aquí, esto se dice que rima asonante los pares. Los versos pares tienen rima asonante. Y se quedan sueltos los impares. ¿Vale? Esto no tiene nombre. Puede ser un romance, pero... Y está formado por dos cuartetos. Dos estrofas, un grupo de versos se le llama estrofa, de 4 versos, ¿vale?
un cuarteto y otro cuarteto, que tienen rima sonante en los pares, que son ciertos los impares, y te tienes que aprender también los nombres. Pentasílabo tiene 5 sílabas, hexasílabo, heptasílabo, octosílabo son 8, eneasílabo son 9, decasílabo, en decasílabo son 11, de 12 son 2 decasílabos, de 13 tridecasílabos y de 14 se llaman alejandrinos, y ya más largo no es.